amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Corazón de León, bienvenidos a nuestro canal de Twitch. Hoy, sí, es el último directo de 2023. Alguno, pues dirá, no, haz otro, no, no voy a hacer otro. Hasta 2024 no nos veremos, así que tenemos por delante hora y cuarto para disfrutarlo, para analizar la actualidad del Real Zaragoza. Estaremos con Mario Jiménez, ya sabéis, un habitual de este canal, presente en el primer directo de Corazón de León. Y presente en el último directo de 2023, así que presenten muchísimos directos aquí de, de nuestro canal. Como digo, vamos a repasar la actualidad de un Real Zaragoza, que hoy regresa al trabajo en la ciudad deportiva. Veremos quién está, veremos quién no está. Y aunque haya bromas ya en el chat con eso, ya tiri, eres un grande. Hoy vamos a hacer de Cordero, vamos a centrarnos en el mercado de fichajes. Ponemos nota a lo que ha fichado Cordero hasta ahora y. Vamos a buscar soluciones en el mercado y para eso, como digo, contaremos con Mario, que es un auténtico crack, que conoce a muchos y vamos a ver qué ficharíamos cada uno, qué le pedimos, por supuesto, a 2024, que empieza por A y acaba por O, es lo que hay. Todos pedimos lo mismo. Lo dicho, aquí arranca Corazón de León y vamos a disfrutarlo, que se acaba 2023. Sí, si le doy a esto, mejor. Ya sabéis que un último día sin fallos no hay. Ahora. Venga, ya estamos por aquí lo primero dar las gracias a toda la gente que ha dejado ahora su primo, su suscripción y sale 75 6 meses. Saludo y paso a modo radio. Un saludo a todos los que, bueno, pues nos escuchan en, en modo radio, bien por aquí, luego en diferido por YouTube, en Evox, que también lo subo después, etcétera, etcétera. Manuel EQF, 10 meses con nosotros. Se activaba Trend del hype, así que haya tope todos. Ferni 060, 10 meses con nosotros. También gracias por la sub. Muy buenas tardes, grupo. Murphy 091. Eh, ya hablaba de Jair, no voy a contestarte, más, Murphy, muchísimas gracias bueno, por esos diez meses, igual que Melópez, diez meses y 2024 es el año, claro que sí, esa es por supuesto la mentalidad que tenemos que tener todos y al final, si os fijáis, siempre va a haber tiempo para lamentar, llevamos 11 años haciéndolo, pero pues vamos a pensar que 2024 es el año, ¿por qué no? Alguno tendrá razones y argumentos, pero yo sigo pensando que 2024 puede ser el año del Real Zaragoza. Ruabén 1720, día de mesiversario, perdón por la referencia no zaragocista, gracias por los 10 meses también a ti y a Coque, los mismos que ponía, ¿cómo se sale de aquí? Pues no lo sé, no lo sé, pero ahora te voy a dejar unos días para que descanses y respires. Por el chat, muy buenas JL Casados, Will, Guarín, y Bego, eh, han sido podio. Está por aquí Manuel EQF, que decía 10 meses ya y tanto, Melópez, Mario AB3, Seotru, Freaky Vic, Monse, Luceni, Dani, Dani 1978, Adri Poli 15, Madre, Ruasa 90. Ya Tiri decía buenas tardes, no hagas mucho de Cordero, no vaya a ser que acabes en la mesa de alguna de estas listas. Bueno, pues hay que hacer y trabajo tiene el bueno de Juan Carlos Cordero, si quiere volver a ilusionarnos, como logró en verano, por supuesto. Yo creo que logró ilusionarnos a la mayoría con la plantilla realizada, con bueno, pues con la evolución del equipo, del grupo, respecto a la temporada anterior, y es verdad que, que bueno, no están saliendo las cosas tal y como queremos, pero también es cierto que si algo nos enseña la vida en segunda división, es que esto es eterno y que todavía queda mucho tiempo para, para poder darle la vuelta. Mucho. En serio que mucho, toda una vuelta. O sea, fíjate. Pero también es cierto que hay muchas cosas que corregir. ¿eh? So, yo soy el primero que, que lo piensa. Primico, Primico te, como, mira cómo ven los peces en el río. Decía, este sigue con los villancicos. Fardacho, muy buenas. San buenas, Franny Chat. Paso solo a saludar que ando out desde hace tiempo. Gracias, San por pasarte. Y fuerza ese atleti de Madrid. Por supuesto que le vaya bien a, a tu equipo. De fichajes habrá que hablar largo y tendido. Pues, San eh, ya sabes que tenemos algo entre manos. Eh, bueno, no digo más, así que cuando quieras yo hablamos y entras por aquí. Ben, necesitamos un lateral izquierdo, un medio centro y un atacante. Creo que nuestro club afiliado del otro lado del charco tiene unos chavales que nos servirían. Un tal Jordi Alba, Busquets y Messi nos, nos servirían. Campana, el, el delantero también del... Inter Miami, ya sabéis que eso no hace pues, si no fue este verano, fue el, fue el anterior. Bueno, pues veremos, veremos por dónde por dónde van los tiros, pero es cierto que el Real Zaragoza, pues primero por ciertas carencias en en la plantilla, y segundo por eh, la necesidad de mejorar. Siempre hay necesidad de mejorar en el mercado de invierno. Pues creo que tiene que recurrir a esta ventana que empieza en enero, que dura todo el mes de enero. Y que creo que, que es fundamental pues bueno, pues para volver a, a meter esa chispa ¿no? de, dentro de todos nosotros y aumentar tanto el nivel del equipo como la competitividad dentro de la plantilla, como por supuesto, bueno, pues la ilusión de todos, la ilusión de todos, reengancharnos más todavía cuando vuelva a la competición allá por mediados de enero de 2024, se dice pronto. Muy buenas, Nico Mobi, saludo y me voy. Gracias por pasarte, Nico Mobi, aunque sea saludar. Andrés decía que feo veo el tema Cristian, hay que buscar un portero, esa es la sensación que me da a mí. Primero, porque nadie te asegura que Cristian vuelva ya, nadie te asegura que Cristian no vuelva a tener una recaída y por supuesto nadie te asegura rendimiento porque así se han encargado ellos en Dani Rebollo y en Gaetán Pusán. Entonces, es una patata caliente que nadie esperaba dentro del club que fuera a suceder, que la fuera a tener que, que recurrir ya Cordero a ellos, pero pues bueno, pues hay que estar pendiente del, del mercado, ya hemos leído algún nombre como el de Aarón Escandel, portero que está en, en Unión Deportiva Las Palmas, que no está jugando pues porque el titular está haciendo un auténtico campañón, también Las Palmas, está Luis López por ahí, no sé si estará por el chat, pero bueno, le felicito por la temporada de, de los Canarios. Y es verdad que, que, que bueno, pues vamos necesitando un sustituto de Cristian desde hace años, no por el nivel de Cristian, sino porque cada vez que el rosarino se lesiona o no está, pues sabemos lo que pasa, que el Real Zaragoza deja de ganar automáticamente en cuanto el, el arquero pues, se lesiona, y este año, que está teniendo un periodo de ausencia mayor que otros años, pues estamos viendo que la clasificación se ve muy, muy afectada pues por esa ausencia de, de un portero de garantías que vaya a, a competirle. Qué pena lo de Yáñez en verano, pero bueno, eh, se quiso ir al Sporting. Yo respeto lo que, lo que hizo, pero por supuesto pienso que si se hubiera quedado aquí, pues se hubiera cumplido lo que pensaban muchos, que iba a jugar muchísimos partidos y a ver quién le quitaba el puesto luego. Gracias, Vic por cierto, por esa suscripción con Prime. Tres meses con nosotros. Muchísimas gracias, eh, Frikivic, por pasarte, por la sub, por participar por el chat. A ti y a todos los que, los que lo hacéis. Voy a terminar de, de saludar a la gente mientras entra el bueno de, de Mario Jiménez, que estará a punto, le he dicho, hay 10 y cuarto. Ya sabemos que es tremendamente puntual. Rubasa decía, 2024 es el año que es bisiesto. Sí, es bisiesto. Este año tenemos 29 de febrero. Eh, Julito Pascual, muy buenas, tío. Me alegra muchísimo, muchísimo de verte por aquí. Te mando, te mando un abrazo enorme. Tienes razón, Gualguarín, ya que esto es una secta, que es como entrar, entrar es fácil, pero salir pero salir es difícil. Dímelo a mí. Muy buenas, pues sí, que también. Eh, ojalá venga Samaras, un Samaras. Decía que, joder, que con la... Todos tuvimos ahí cierta ilusión con Samaras, eh. Tuvimos todos cierta ilusión con él, con el griego, pero es que luego salió tan rana, vino en un estado de forma tan, tan deplorable el griego que, que, bueno, pues que pronto vimos que, que era un futbolista que no estaba... Que no estaba para, para esto. Muy buenas, Bilbil y Caño, Grande, en especial a los de Argente. Grande, grande. Jorge, gracias por pasarte. Romelia, muy buenas. Yatri, si vamos a jugar con carrileros, ficharía un lateral izquierdo, un 9 y un portero. Si juegas con 4 atrás, lo mismo más bebé. Yo creo que, que el tema bebé, ¿vale? El tema bebé puede ser bastante diferencial. Si logras traer a bebé, quizá tengas que cambiar el sistema. Y quizás su llegada o no llegada te puede hacer pensar en un sistema u otro y en buscar unos refuerzos u otros. Yo creo que en todas las vías trabaja Cordero y es importante también. Entradas importantes y las salidas, decía Jotele Casaos, pues vamos a hablar de todo eso. Muy buenas también, por cierto, Marco Neanso, Cuartero Rogelia, <laughs> Gran Nick. Buenas tardes, soy estoy de teletrabajo y sin jefes, así que os puedo ver en directo. Gracias, Cuartero. O gracias, Rogelia, te llamo como quieras. O Cuartero Rogelia, ya me lo dirás por el... Por el chat eh, Y Adripoli15 también estaban Por ahí, bueno, ya tengo por aquí a, a Mario, así que esto lo preparo En un momento Que es eh, tremendamente sencillo Dos por aquí, esto por aquí Y esto por aquí Me faltaba agregarte Mario Jiménez, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Fran? Pues decía que empezaste en el primer Programa de Corazón de León y cierras tú también En 2023, así que Todo lo que empieza acaba de la misma forma, ¿eh? Sí, bueno, esperemos que, que la temporada cambie, y cambie, porque del año, de la, bueno, de la temporada pasada esta, de enero a, a diciembre, la verdad es que la situación, evidentemente por plantilla es muy diferente pero por, y por objetivo, pero estamos en situaciones parecidas. La verdad es que estamos en situaciones parecidas cuando todo hacía indicar Mario que no iba a ser así porque bueno en verano hablamos muchísimo normalmente hablamos mucho pero en verano cada fichaje pues era escribirnos era ilusionarnos sí. mucho más vivimos ese inicio de liga que evidentemente también nos llevó pues a, quizás a una ilusión desmedida ¿no? desmedida porque te veías ahí con cinco victorias sabíamos que iba a llegar un bache pero lo que no esperábamos es que el bache fuera, fuera tan gordo. Y ahora estamos ahí en un momento, yo creo, todos, eh, no sé cómo estás tú, pero de impas, ¿no? De espera, a ver cómo vuelve el Real Zaragoza, a ver qué sucede en el mercado, no sé qué sensaciones tienes. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. La verdad es que, a ver, yo tengo confianza porque la plantilla, lo dicho, es que creo que es de las mejores de la categoría, lo llevo diciendo desde agosto, por mucho que el equipo vaya como va, pero, pero tengo confianza porque yo lo que he visto con Velázquez, a mí me ha parecido que el Zaragoza... Claramente es otro equipo respecto a los últimos meses de escriba en los que el equipo es que es que no competía, es que ya no es que dijeras que estuviera cerca o lejos de ganar, que para mí estaba muy lejos, sino que es que no competía y perdía los partidos muy fácil. Entonces, creo que evidentemente faltan muchas cosas por mejorar, porque sobre todo a nivel ofensivo, el equipo sigue estando verde. Creo que le cuesta mucho generar ocasiones, aunque creo que contra el Levante se, se mejoró un poco en ese sentido. Pero sí que, que creo que tiene que dar pasos adelante, aunque claro. Con tantas bajas y bajas clave, pues también evidentemente es más difícil. Hoy vamos a hacer de Cordero, Mario, que nos gusta mucho a los dos. Vamos a ver qué, con qué reforzaríamos ambos, y eh, también la gente del chat, por supuesto, ya están ya están opinando. Y lo primero, lo primero que, que quizás bueno, es que nadie esperábamos tampoco dentro del club, y lo comentaba antes de que, de que entraras, y es eh, tener que estar pendientes de un portero. Lo digo porque eh, pues no te asegura nadie que Cristian vaya a estar ya. No sabemos si va a entrenar esta tarde, y aunque entrene ya ha tenido una recaída. Eh, cada vez Cristian es más mayor y nadie esperaba que ninguno de los dos, especialmente Pusan, que lo fichas para los momentos donde Cristian no pudiera sí. estar, eh, que esperamos que diera ese, ese nivel, no por lo menos un nivel mínimo, nadie lo ha dado. Ahora mismo nadie confía en Pusan ni Rebollo, Cristian no está al 100%. ¿Tú irías al, al mercado a por un portero? A ver, la, la verdad es que no me sobraría firmar un portero, sinceramente. Pero creo que. No, no, seguramente quizá no lo merezca, pero yo le daría otra oportunidad a Pusan. Es que se la, se la habría dado hace días porque a mí Rebollo es que no me ha dado nunca ninguna confianza y ha tenido, sinceramente, creo que ha tenido mucha suerte porque ha tenido muchos errores graves. Que con han sido goles y con Rebollo no han sido de, de milagro. Porque es que el día del, del Oviedo le pasa lo que le pasa con Seoane y el balón no, en, no entra de milagro. Le pasó también algo parecido contra el Levante que, que regala un córner. Perdón, contra el Levante, contra el Leganés, creo que fue. O contra el Huesca, no recuerdo, pero fue con el Leganés. Regala un córner. Luego el día de la Morevieta hace ese penalti sin ningún sentido. Cuando. Pues bueno, si te hace, si, es, si haces penalti y te equivocas, por lo menos. Es, o sea que, que te pase porque vas con las manos, no, no con el no con los pies y metes esa patada al bulto sin sentido. O sea, es que son muchas cosas que no han acabado gol, pues porque pues porque no han acabado en gol, pero, pero es que al final pues pues bueno, el día del el otro día contra el Levante, aunque no es ni mucho menos el único culpable el, el primer gol, es que vamos, tapa, no tapa nada en portería, es que es que son, son muchas cosas, a mí me parece que, que es un portero que desde luego no tiene nivel para segunda por lo que estamos viendo. Y creo que está. Creo que no es que no esté sumando, sino que está restando. Igual que en su día restó Pusan. Es que yo por eso te digo que creo que Pusan. Bueno, no, no lo hemos visto casi, porque tan solo ha estado, si no me equivoco, tres partidos más o menos. Pero pero claro, sí que han sido errores de bulto los de Pusan, está claro, estamos todos de acuerdo. Han sido muy graves, pero es que han sido más por despistes, repito, muy graves, pero despistes que por ser un mal portero. Entonces. Yo, pues evidentemente en su momento, anímicamente, el, el hombre estaría bastante mal y, y, y entiendo que lo quitaran porque no merecía seguir, es así, pero. Pero yo creo que, que con Rebollo tampoco ganas nada. Entonces, yo, si no tienes otro portero y no tienes a Cristian, perdón, no tienes a Christian, yo apostaría por Pusan. Y si puedes firmar a uno y yo qué sé, ceder a Rebollo, no sé, pero o quitarte a Pusan, aunque es, no, no creo que sea fácil. Por la situación, pues, pues lo haría así. No, no te escucho, Fran. Normal, porque tenía vale. el micro silenciado. Rebollo es un portero que, que, bueno, pues que le hemos visto hacer paradas en el Deportivo Aragón, le hemos visto hacer alguna parada con el primer equipo, pero está en ese punto... Donde eh, no para un taxi. Y la, sí, sí. Ay, no es, es una frase hecha, ¿no? Al final, el otro día le llegan dos tiros entre los tres palos, son dos goles. Contra la Morebieta le tiran un tiro con, sí. con peligro y, y se lo meten también. Entonces, eh, nos preguntaban por el chat por Calabria. Pues es que el Calabia pues puede ser portero para el primer equipo. Para eso habrá que probarlo. Yo estoy, estoy de acuerdo, pero creo que estamos en un punto de la temporada. Donde no sé si sería un flaco favor a Calabria subirlo ahora al primer equipo con todas las dudas que se ciernen sobre la portería. Entonces, yo a Calabria lo dejaría donde está, que lo está haciendo perfectamente y los que ven más sí. al, al Aragón que yo lo, lo saben y me lo cuentan. Y yo, en todo caso, recurriría al mercado. Es verdad que, que al final tampoco tienes todo el dinero del mundo para ir al mercado de fichajes. Y tener tres especialistas en portería y tener que ir a por un cuarto, a mí eh, me sabe. Me sabe a cuerno quemado. Pero es que yo estoy convencido, y lo hilo con la frase que has dicho antes, de que tenemos una de las mejores plantillas de segunda división, eh, que hay plantillas del mismo nivel del Real Zaragoza, y que si están por encima, es porque tienen un portero y un delantero. Y tú no estás teniendo ni un portero ni un delantero. Entonces okay, I mean. tienes que afianzar portería y delantera en este mercado por encima de cualquier posición. Yo estoy bastante de acuerdo, eh, creo que lo dicho. Creo que si Cristian, bueno, es que aunque esté, porque es que es lo que has dicho antes, es que es un portero veterano que todas las temporadas, prácticamente desde que llegó, se ha perdido sus 6 8 partidos y que en esos 6 8 partidos es que eh, son muchos puntos, es que es que parece una tontería, es un portero suplente, lo que has dicho, son tres porteros y si viene otro, pues es un cuarto, pero yo si te puedes quitar a uno y firmar, aunque sea un parche, un portero veterano que que sepas que te vaya a cumplir es que no te digo que te gane partidos porque es que no lo vas a firmar porque es un portero suplente pero pero un portero que no te reste o sea un portero que pare lo que tenga que parar y que te cumpla es que con eso un portero veterano un parche que sí que parece lo parece dicho así parece muy fácil y, y no creo que sea fácil ni mucho menos pero pero yo sí si se puede sí que lo firmaría porque es que ahora mismo es que es un marrón no tener a Cristian, o sea es un marrón gordo y llevamos ya muchos partidos a ver qué pasa esta tarde, a ver si vuelve Cristian, si no vuelve. Quedan días hasta el día 16 que el, que el Real Zaragoza vuelve a competir. A ver qué sucede. Por cierto, gracias Oslop3, gracias por ese Prime y ese follow. Ricembrin también, que decía que nos escuchaba un rato, gracias por ese Prime. Vego que le regala a Cuartero Rogelia la suscripción y Alex 10 Penezeta un grande con su saludo. Además de Buenas tardes tagales Buenas a todos los que os estáis incorporando por el chat. Decía de Cachorros a Leones, Wally vendría. Es que Wally tuvo problemas ya con la romareda de confianza. Es que es una portería. Eh, es una portería Completa. muy jodida. Es que es muy difícil. Es que tú, Mario, ¿cuál fue el primer portero que tienes recuerdo del, del Real Zaragoza? Puf, pues. Pues quizá César. César Sánchez. Sería. Sí, no sé qué eres año de, ¿De qué año eres? Yo soy del 2000. Joder, qué cabrón. Del 2000 decías. Eh, 2004 teníamos a César Laine, que no te acordarás de César Laine porque no. con cuatro años no recuerdas nada. O sea, el primer portero que recuerdas es César Sánchez. Que Yo creo que sí que probablemente entre medias ha habido alguna media temporada de Roberto Jiménez, por ejemplo, sí, 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 que cuando se le ficha, luego ya Roberto Jiménez pues tampoco rinde al nivel de, de, de esa media temporada cuando viene del, del Benfica. Sí. Alguno dice, Juan, mira, asusta Cedrún. Si no ha visto a Lainez, Mario, pues a estos ya os digo que, que todavía menos. Yo a Azusta no lo he visto, por ejemplo, eh, pero el caso es que, que al final es una portería muy complicada. Entonces... Tienes que dejarte ya de una vez de, de pruebas y, y fichar un portero y un delantero. La delantera, estamos en la misma situación que la portería. Si te juran, Mario, que eh, de aquí a febrero vuelve Bakis, tú vas a por un 9 o intentas buscar un atacante de otro perfil. A ver, eh, el Eterno la debate. Sabías que te iba a llegar, pero es que es, que es el Sí, a ver, yo. Si lo de Bakis, o sea, si lo de Bakis. Que es muy difícil porque o sea, no, no, nadie nos puede asegurar, evidentemente, que, que, lo, que pueda volver, yo que sé, el 20 de enero, por decirte algo, y que luego en, en febrero o marzo se te vuelva a lesionar. Evidentemente no lo sabes. Pero yo, si va a volver con garantías antes de febrero, o a principios de febrero, yo no firmaría un nueve. Pero sí que firmaría un futbolista que pudiera jugar en esas posiciones, y más si vas a seguir jugando con doble punta en la que pues no necesitas dos nueves puros uno puede ser un segundo punta o puede jugar Michael Mesa que bueno que puede jugar en varias posiciones pero pero claro si no me aseguran que antes de febrero o en febrero va a volver sí que firmaría un nueve y sinceramente aunque yo he sido defensor defensor de Enrich pues evidentemente me intentaría quitar a Enrich porque porque es que ya me parece una situación que que es que mira Enrich yo es un futbolista que que lo que hemos hablado muchas veces, creo que necesita un contexto, porque no es un futbolista autosuficiente, no necesita, pues necesita estar bien rodeado y, y, y es que no le llega un balón, no le llega un balón, pero es que es evidente que él tampoco está aportando. Entonces, ah. me parece complicado y no, no, me, no me sobraría para nada firmar un, un 9, porque es que Bakis pues es que no sé. Es que parece que es, que es otra posición maldita. Entre la portería después de Cristian y, y el de la delantera los últimos años, más allá de Juliano. Luis Suárez y algún delantero, bueno, sí, evidentemente Borja Iglesias, Borja Bastón, más años, hace más años, pero es que en los últimos años prácticamente no has, tenido, no has tenido ahí ninguna garantía. Entonces, no lo sé, no lo sé, pero sí que es verdad que también está por ahí Ivana pero claro, Iván Azón ya también, venimos de lo que venimos las últimas temporadas, que también ha tenido graves lesiones, no sé, entonces me deja muchísimas dudas, la verdad, pero, hombre, yo, si ahora mismo, más allá de que Baki se recupere o no, si en Rich. Eh, te lo puedes quitar, pues, pues sí que lo haría. Intentaría quitarme Enrich y firmar otro. Eso sin duda. Lo de Enrich iba a hacer encuesta, pero luego he pensado que para qué, porque Enrich me deja más frío que la temperatura hoy en Zaragoza, hice cacharros a Leones. Yo creo que, que todo el mundo firmaría ahora mismo cortar a, a Sergi Enrich para traer otro futbolista. Yo esperaba mucho más de, de Sergi Rich. Creo sí. que que con Escriba tampoco se le proporcionó el ecosistema que, que Enrich pues, mejor le podía convenir, le perjudicó mucho eh, esa roja vista en sí. casa contra el Mirandés sí, sí, sí. al filo del, del descanso, pero claro, es que para mí el ecosistema de Sergi Enrich es el que le está dando Velázquez y me deja todavía más frío que, que, que los primeros partidos de, de liga. Es decir, te están dando los últimos 25 minutos, se supone que el físico de, de Enrich está para eso. Es cuando más puede rendir. Se está llegando mucho más al área. Se le está colocando al lado a alguien que puede ir al espacio, como Víctor Mollejo, por ejemplo, eh, o, o Vallejo. Y resulta que es que no estamos viendo absolutamente nada de, de Enrich. Entonces, pues bueno, si a mí, por ejemplo, me dicen que Bakis va a tardar más en volver, veremos hoy también si se ejercita. Ya digo yo que, que al 99% no va a estar Bakis esta tarde tampoco. Eh, si Cordero sabe que Bakis va a tardar en volver y Enrich tiene el nivel que está y el punta sano que vas a tener ahora es Ivanazón, que por desgracia también se lesiona todos los años, mínimo un par de veces, pues bueno, sí. eh, la gente, pues eh, Alcom 74 decía antes, atacante de otro perfil contrastado, sin duda, claro, eh, un tío que pueda jugar de punta y de banda y que encima meta goles. Para mí eso es lo que necesita el, el Real Zaragoza. Eso existe. Eso no existe a día de hoy. Eh, Manu Vallejo era ese perfil y Manu sí. Vallejo no sé cómo has visto tú la primera vuelta, pero a mí me ha dejado quizás, yo el otro día lo, lo nombré como la mayor decepción que me he llevado en la primera vuelta del Zaragoza. Seguramente, seguramente. Yo me esperaba muchísimo porque es que en verano, bueno, en verano. Y, y ahora si me preguntaran, evidentemente cambia mi discurso porque porque los últimos, bueno, los últimos no. Desde que llegó al Zaragoza no, no, no ha aportado prácticamente nada, excepto algún partido concreto, pero vamos. Que, que yo en verano, y lo sigo diciendo, vamos, sigo pensando lo mismo, creo que en verano era uno de los mejores fichajes que se podía hacer en Segunda División para el ataque, es que, es que no tengo ninguna duda, o sea, es que me parecía un, un fichaje tremendo porque es un futbolista de sobradas garantías en la categoría que lo ha demostrado en varios equipos, o sea, es que ya no es que, que hayas tenido unos meses buenos o una temporada buena, es que lo ha hecho. Tanto en el Cádiz como en el Oviedo, como en primera incluso lo hizo por momentos en el Valencia. O sea, es que es un futbolista que, que es de. que era de garantías. Pero desde luego que no ha, no ha rendido ni mucho menos al, al nivel. Ni en banda, ni, ni cuando ha jugado más cerca del área. Algún minuto algún rato concreto. Pues el día del español, por ejemplo, sí. Pues algún día, algún rato contra el Oviedo en la Romareda en ese partido que, que se empata a cero. Pero es que muy, muy, muy poco. Yo creo que sí, que estoy de acuerdo que seguramente sea la, la mayor decepción junto con Moya, pero quizá más Vallejo, diría yo. Moya, es verdad que por lo menos los últimos partidos le estamos sí. viendo al nivel sí. que queremos de, de, sí. de Tony Moya. Luego pasaremos al centro del campo porque el Real Zaragoza también busca un medio centro. Eh, suena en Fulu, pero es que en Fulu sí. también lo quieren un montón de, de equipos. Si no me equivoco, ahora va a disputar la Copa de África con... No. Al final no va, no, no va convocado. Pues mira, pues eh, en Fulun pues eso por le eso es está bien, sí. de tantos. Pues buena noticia, buena noticia, porque eh, si tratas de fichar a un tío que se te pira un mes, que es lo que pasa claro. con un Bebé, por ejemplo, pues bueno, pues entonces, entonces ya no eh, el mercado de invierno ya no te, ya no te renta. Muy buenas, por cierto, Romareda, eh, primico decía Sergi Enrich, exfutbolista, y pretender que le quitara el puesto a Azón. Yo de Azón, ya sabes lo que digo, Primico, ya sé que tú te enfadas cuando lo digo, pero con Azón de 9 no vamos a subir. Eh, no vamos a subir. Si me dices que Azón está acompañado de, de otro, pues un Bakis Azón, por ejemplo, si Baquis estuviera a tope, etcétera, pues bueno, pues entonces ya mis posibilidades aumentan. Y si me dices que Azón es tu delantero para el minuto 60 al 90, entonces te digo que si tienes un titular que meta goles y zonas del 60 al 90, estoy convencido de que nos metemos en playoff. Esa es mi sensación con Iván, que delantero titular quizás no te llega, pero que es el, probablemente el mejor revulsivo que hay en segunda división. Sí, a ver, es de lo mejorcito entrando como revulsivo, lo hemos visto desde que, bueno, desde que debutó con el primer equipo prácticamente, porque recuerdo además en situaciones muy complicadas cuando llega Jim y, y demás en esas, en eso, bueno, en esas, en esas temporadas que aporta muchísimo entrando desde el banquillo es que, bueno, de hecho no tengo los datos a mano ni en la cabeza ahora mismo, pero, pero es que metió un montón de goles entrando de, de revulsivo sí. tanto su segunda temporada como su tercera, si no me equivoco, es que, o su segunda sobre todos. sobre, bueno, recuerdo especialmente eh, esa temporada con es que no me acuerdo cuál fue, pero estaba Tejero que marca un gol en Fuenlabrada, que se inventa un penalti banazón, bueno, es que es sí, que recuerda, y lo mete, da... es el que lo mete a lo Panenka, ¿no? El tejero sí, claro. creo que sí, creo que sí, creo que sí, pues eso la verdad que es un futbolista que sí que yo estoy bastante de acuerdo que, que como titular sí que obviamente a mí me deja alguna duda, pero sobre todo si está acompañado con bakis o un futbolista que, que haga goles, que bakis de momento no los ha hecho, pero bueno Sí que, sí que me da más garantía, pero claro, si está como único y encima con los últimos años con lo que se está lesionando, pues me deja muchas dudas, la verdad. A mí me deja, me deja dudas. Me eh, López ponías por ahí arriba también a Juan Carlos Azón, ahora que hablábamos de Azón. Te digo lo mismo eh, que de Calabia, pero, pero es que encima a ah, lo cargas hace unos meses, que, que no renueva y se va. Mateo Mejía cedido y volviendo a casa, delantero Manchester United. A ver, creo que es más fácil traer un perfil de futbolista eh, de los que te quieren ceder en un equipo muy grande para tener minutos que traerte ahora, pues es que el, hay dos puntos: o te traes eso o te traes otro en Rich vale que otro enrich no quiere decir que te vaya a salir mal pero es un poco los perfiles que hay en el mercado va a sonar carricaburo por eh, vez 25 pero es que está sonando en, eh, aquí y en 37 ciudades más de primera y segunda división Quiero decir es que al final eh, son los futbolistas que suenan siempre y yo ya digo eh, va a volver a sonar bebé porque va a volver a sonar bebé yo creo que, que no puedes fiar todo a, a Bebé, Mario. Yo creo que no puedes fiar todo a, a él. Que si viene. A ver, pues es un fichajazo, tampoco nos vamos a engañar. ¿Que tendrías que cambiar el sistema? Tendrías que cambiar el sistema para Bebé. Porque no le veo a, a Bebé de, de delantero. Tendrías que volver un poco a lo que vimos el año pasado, jugar otra vez con bandas, destruir sí. ese sistema de tres centrales que parece que te funciona. Sí, totalmente. Es, lo, es, es justo lo que has dicho, Gross, si no me equivoco, cuando. Justo antes de que entrara yo, que, que, que si llega a Bebé, pues evidentemente yo creo que hay que cambiar el esquema. Porque es que es que es un futbolista que es diferencial en la categoría. Ya lo vimos la temporada pasada, en esos seis meses. Y. Hombre, yo si pues traer a Bebé, evidentemente lo traería. El tema es lo que dices: que cambiar el esquema cuando te está funcionando, cuando encima tu central más fiable, más allá de francés, que evidentemente es el número uno, eh, es Mourinho. Y Mourinho con sistemas de dos centrales. Al ser un central tan agresivo, le está costando, le ha costado en los partidos que ha jugado, aunque es verdad que, que tampoco, tampoco ha tenido continuidad eh, con, con defensa de cuatro. Pero es que, claro, si te cargas a, a Mourinho, que encima está siendo una de las mejores noticias las últimas semanas también, me deja dudas, la verdad. Luego el lateral izquierdo no tienes, porque esa es otra. Ahora mismo no tienes lateral izquierdo. Valera está jugando porque es carrilero y extremo en, en, por momentos, entonces. Es que es complicado, la verdad. Es que, claro, estamos aquí hablando de que, de que el equipo, pues, bueno, está, es verdad que está, no está, no está tan lejos, pero, pero está en, está en posiciones más abajo de lo que esperábamos claramente. Pero claro, es que Velázquez ha hecho 6 de 15, que no son grandes números, pero claro, es que no ha tenido delanteros, no ha tenido lateral izquierdo, se ha tenido que inventar a Valera, es que, es que es complicado, es que tampoco es la situación más, más adecuada, ni mucho menos. Yo creo que ha sacado oro de una situación complicada. Sí. Pero también es cierto que si vas haciendo 6 de 15, pues bueno, felicidades por quedar décimo. Sí, porque sí. no te va a dar para más. Es lo que hay. Es que segunda, eh, te vas a quedar todo el rato a, a expensas de. Puedo dar el salto, estoy ahí cerca, puedo dar el salto, pero con 6 de 15 no das el salto. Lo que es que yo, pues sí que le doy mucho mérito a. Sí. A lo que está haciendo Velázquez. Nos dicen nombres por el, por el chat, nos decía Romareda a Suazo, sé que tiene 42 años, eh, sé que está metiendo muchos goles. Eh, creo que Suazo está para lo que está, para una liga ya menor, donde cada vez que la tengan en el área la va a enchufar, pues porque es un pelotero increíble, pero con 42 años creo que el Real Zaragoza pues no, va, no va a recurrir a él. Ojo ese mercado invernal, ¿eh? con, con Chupete Suazo y Adrián Colunga lo recuerdo, sí ¿eh? ¿eh? Hombre, ese, ese ya tenías años. Lo decía Alcof74, decía, para arriba necesitamos un perfil Colunga-Suazo. Mira, ese año fichaste a Roberto. Eh, fichaste dos centrales que eran Contini y Jarosik. Fichaste un lateral banda izquierda como Eliseu. Fichaste un medio centro como Edmilson, que venía de ser campeón de Europa con el, con el Barça. Eh, fichaste arriba a Suazo y Colunga. Y si llevo siete, pues esos siete fichaste. O sea, sí, sí. Casi nada. Eso, era, eso fue un mercado invernal porque si no te hubieras ido a segunda ese año, pero vamos, sí, en febrero sí. estabas en segunda. Ojalá, ojalá volviéramos a, a tener un mercado invernal así. Eh, Edmilson, Alex 10 PNZ. Sí, Edmilson por delante de la defensa y creo que fue el que menos rindió de todos. Eh, rubasa 90 nos decía nombres. Venga, decía portero Mariño. Yo he leído dos nombres posibles, Mariño y Aaron Escandel. Que Aaron Escandel, eh, pues... Es que son porteros, yo sinceramente puedes pensar que son muy buenos porteros los dos, pero yo es que han, los quiero ver en la romareda. <laughs> es que han venido, han venido porteros, eh, buenos porteros que vienen de ser Zamoras, Mario, que aquí han hecho la sí, risa. Sí. Lo, y lo de Irureta, el... por ejemplo. Claro, Irureta vino es que fue... Y, Zamora, y fue horrible. Y, y te has traído a un tío que estaba retirado viviendo en los Andes, perdido de la mano de Dios, sí. y después de un año sin jugar, que estaba en su casa el mozo, y resulta que ha sido tu mejor portero de, del siglo XXI. Entonces, Mariño, ¿te parece bien? A ver, a mí, a mí Mariño, a ver, a mí es un portero que siempre me ha gustado, pero los últimos, ya llevo unos cuantos años, que, que en el Sporting acabó con más dudas que, que, que otra cosa. Pero sí que es verdad que, bueno, cumple ese, ese rol de portero veterano que, bueno, no creo que se quejara mucho de ser suplente. Porque, bueno, a ver, está siendo suplente en primera, que es otro nivel evidentemente en el, en el Almería. Pero, pero vamos, que es un portero que, que yo creo que, que te daría más garantías de lo que tienes ahora. Pero vamos, lo de Aaron Escandel sí que no lo veo de ninguna manera. Porque es que para mí fue mmm, el mejor portero de la categoría el año pasado en segunda junto a... Junto a Junto a José Antonio Caro en el Burgos. Es que es que Aaron Escandel, la temporada que hace el año pasado en el Cartagena es escandalosa y por eso se va a las Palmas. Que de hecho, yo, evidentemente, Álvaro Valles, que se está hablando mucho ahora, que, que es el mejor portero de primera esta temporada o que está siendo lo mejor, a mí Álvaro Valles me parecía muy buen portero, pero yo, si hubiera tenido que apostar por uno, igual había apostado a la titularidad de Escandel porque venía de un año increíble. Entonces, claro, yo si Escandel va a segunda, creo que será para para ir a un equipo, para ser titular, claro. Entonces, es que vamos, creo que podría ser titular, bueno, creo no, seguro que sería un salto de calidad tremendo, por ejemplo, en el Granada, que está en primera. Entonces, sí. me extrañaría mucho que bajara a segunda, a ser suplente, a ser que, pues, que lo de Cristian se alargara mucho o algo parecido. A ver, yo tengo la sensación de que si se logra traer aquí a Escandel es porque se tiene cierta convicción de que Cristian igual no está bien ya en lo que resta de temporada, o claro. que no está al 100%. Y si tienes una mínima opción de que Aaron Escandela acabe en Zaragoza es porque precisamente Álvaro Valles le ha quitado el sitio y porque claro. está haciendo una temporada que ahora no lo van a quitar. Pero claro. sigo, sigo dudando mucho de que Las Palmas lo suelte, sinceramente porque sí, querrá tener sí, los sí, bueno. porteros competitivos. Dudo sí. muchísimo. Me recuerdan a Luis García, otro que fue Zamora con el Numancia en segunda, vino a Zaragoza y fue el peor portero que he visto en mi vida. Pues bueno. Esto es así. Yo ya digo, eh, igual que dice Coque eh, con el tema Enrich, que dice, yo no dejaría salir a Enrich si no traes otro futbolista de ese perfil, yo tampoco. O sea, para dejar salir a Enrich es porque he traído a otro de ese perfil. Sí. Pues me pasa lo mismo con los porteros. ¿Qué haría yo si volvemos el 16 de enero y Cristiano está? Yo lo tengo claro, pusana la portería, lo tengo clarísimo. Y, y has dado tú un poco la razón, pero la puntillo, ¿no? Yo he visto a Pusan parar, le he visto parar, le he visto cometer unos errores eh, flagrantes, Surrealiza. horribles Surrealiza. y surrealistas, surrealistas de concentración que me parece horrible tener errores de concentración en estos niveles, pero le he visto parar, cosa que a yo, pues con Zaragoza, sinceramente, no le he visto. Calavia Romareda lo hemos comentado, yo le dejaría en el Aragón. Y, y es que me parece una situación muy complicada ahora ponerte en un foco tan grande como es la portería de, de la Romareda. Otras posiciones. Eh, otro nombre que decían era el, era el de Chavarría. Creo que, que la última vez que estuviste por aquí ya lo comentamos. Es que Chavarría, pues bueno, no está jugando en el Rayo prácticamente. Eh, si buscas un lateral un carril izquierdo me parece perfecto, si buscas un lateral izquierdo pues bueno, a ver, es verdad que el de que es en principio estará pronto estará pronto si traen a Chavarría yo no me voy a quejar, la verdad pues, claro. no, me voy a, no me voy a quejar, me parece un buen futbolista que encima conoce la casa y sabe lo que es jugar en la Romareda Sí, totalmente de acuerdo, a ver, yo Chavarría eh, no está jugando, aunque en los últimos partidos entre que estuvo por amarillas creo que fue eh, estuvo sancionado el titular y sí que jugó Chavarri en el lateral izquierdo del Rayo. Luego, sí que el último partido, el último partido de 2023 creo que también jugó, pero bueno, lo puedes explicar porque eh, se jugaron dos partidos en tres días o en cuatro días. Bueno, pero a mí me, me sorprendería tanto que se lo quitara el Rayo porque es que cuando ha jugado, ha rendido bien y es verdad que ha jugado muy poco, pero claro, ha rendido bien. Mmm, mmm, no sé, se está pidiendo más minutos en. En, en el Rayo o sea, está, está mereciendo más minutos, y es que claro, ahora el Rayo, tener que firmar un lateral suplente cuando oh, Chavarría, cuando ha jugado, ha rendido bien, es que no sé, me sorprendería mucho. Pero obviamente, aunque Leques eh, ha rendido muy bien, claro, si traes a Chavarría, pues, no te vas a quejar. Pero es lo de siempre que igual luego Leques mmm, vuelve a recaer, me lo invento, y, y Chavarría pues juega y lo hace muy bien porque es muy buen lateral en segunda división, de los mejores para mí, sería. Pero claro, es que como le ques ya no se te vuelva a lesionar, es que va a ser un, entre comillas, un pro, o sea, es un bendito problema. Pero vas a tener a dos tíos para que juegue uno cuando los dos son de nivel titular en un equipo importante en la categoría. Entonces es un poco esa, ese problema, que no tiene por qué ser un problema. Sería en todo caso, evidentemente, una. un, un una, una virtud, un, un beneficio que, que obtendría el equipo, pero pero claro, claro, es que es lo de siempre, porque es que si luego le ques, pues juega todo o está bien para jugar todo, pues es que dices, joder, ese dinero si lo hubiera invertido en un extremo, en un delantero, en un centrocampista, en un portero, es que es muy complicado. Yo, evidentemente, si tengo, si puedo decidir, yo lo traería. Porque además necesitas un lateral izquierdo. Aunque sea suplente, aunque Chavarría no es nivel suplente, pero no, claro. pero no es hemos entendido, sí. Ah, para el sistema de carrileros viene perfecto Chavarría. De hecho, uh. esa sí que creo que es su situación ideal, porque defensivamente era un poco lo que le falla a Chavarría y meterle por detrás a Francés, en este caso, que es el que está jugando ahí. Claro. Pues creo que le da muchísimas soluciones al, al equipo. Incluso tú puedes jugar con el que es de lateral izquierdo y Chavarría por delante. Eh, si cambias de sistema un 4-3-1, un 4-4-2 o lo que quiera hacer Velázquez para para la vuelta. Y en cuanto a mediocentros, pues lo dicho, pues eh, ha sonado en Fulu, es cierto que creo que no ha sonado ninguno más. Yo no recuerdo ningún mediocentro más que haya sonado. ¿Tienes alguno en la cabeza? Pero es que ni siquiera en el mercado en general de segunda división ya. Todos los que he visto interesados en un medio centro les están tratando de. de, de, de caro mala a, a Enfulu el español. He visto interesado a sí. todos. Están moviendo a en Enfulu por toda segunda división. Sí, sí, están sonando mucho, tanto, tanto en enfulu, que comentas, como Ibrahima ve también ha sonado en, va en varios equipos del, del Girona, que, Girona, que no juega, como para jugar en el Girona, porque con el, como es, tal y como están. Pero que es un futbolista que ha rendido bien en segunda, hace, hace, bueno, hace dos temporadas, dos, tres, cuando estaba el Girona en segunda. Pero es que poco más. Esos dos futbolistas parece que se lo están rifando todos los equipos porque es que están sonando para un montón de, de, de clubes. Entonces, no sé, no sé qué se podrá sacar, pero es evidente que, que un centrocampista no sobraría, porque, porque es que. De, de un perfil diferente, sobre todo, porque es que un perfil más físico, más. Eh, con mejores registros a nivel defensivo, pues, pues seguramente no tengas. Aunque, bueno, tienes por ahí a Grau que no es exactamente eso, pero te lo puede hacer y lo ha hecho en otras temporadas. Pero. Evidentemente, si vas a jugar con tres centrocampistas, otro, un, de, un perfil más, eh, más físico, más defensivo, pues seguramente sí que, que sería una buena incorporación y que no, no sobraría ni mucho menos, porque es que hay momentos en los que, en los que necesitas más, más piernas, más, más físico en, en ese sentido y, y, que te, y que te vendría bien, porque es que no lo tienes. Pero claro, es que es lo de siempre: es que si tienes a Guado bien, tienes a Moya bien y tienes a Michael Mesa o a Francho o a los dos porque ahora están jugando los cuatro centrocampistas es que claro es que en full no viene aquí para ser suplente no. es que es que ese es el tema porque es que en full era titular indiscutible la temporada pasada en las palmas y las palmas queda segunda es que es que es lo de siempre es un jugador de primera vez Así sí. los denomino yo, ¿no? Que eh, titulares en segunda importantísimos, pero que en primera pues no les llega el nivel. O Las Palmas sí. prefiere apostar por otra cosa y el tiempo les da la razón, porque Las Palmas está yendo pues sí. como un auténtico tiro para ser su año del, del ascenso. Apoño, decía Manzaniano, eh, vino muy bien Apoño el año que, que vino. Bodiger, Gerdani 1978, a mí no me gusta, personalmente no me gusta nada, nada. ¿Es el perfil que busca el Zaragoza? Lo cierto es que sí. Un tío físico, un tío fuerte, pues es el, el perfil. Pero a mí no me... Es que es otro de los que... Al mí los jugadores, cuando se pegan tres mercados seguidos sonando, yeah. mi cabeza los desecha. Yeah. Ya me dan muchísima pereza. Porque eso quiere decir que llevan tres mercados seguidos que se lo quieren cargar en el club en el que estén. Es decir, mínimo año y medio. Año y medio, sí. donde no ha rendido al nivel que se le espera. Encima, Bodiger tenía una ficha estratosférica, porque sí, ya me acuerdo no sé que en bien. verano, ¿recuerdas que en verano cuando sonó, se decía sí. que una ficha rondaba el millón de euros? Estamos a mitad de temporada, pues habría que pagarle por lo menos medio millón de euros por sucesión. Entonces, aparte que no nos quiso, ro dice Romareda, no recuerdo si no nos quiso o se dijo eso en prensa, no lo sé. Pero bueno, futbolista que a mí me da, me da mucha pereza. El que sí que. Eh, pues después de, de preguntar por allí etcétera, pues eh, hablan mucho mejor del ese eh, Puchmal, el mediocentro sí. de la Armería, que es un jugador, pues es bueno, es que es diferente, es que es un perfil claro, entonces, es, claro. Claro. Claro, es que es un perfil diferente, es más un interior, entonces o sí, es más técnico, entonces mmm, no sé, me sorprende, es que no sé exactamente qué perfil se busca, porque claro, si suena Puchmal, suena también en Fulu, es que son totalmente diferentes, es que no sé exactamente el perfil que se busca. Evidentemente, si vas a jugar con tres, pues un interior eh, más creativo como, como puede ser Puigmal, pues, pues puede ser interesante. Pero claro, si buscas más físico, pues Puigmal no es el hombre. Es que no sé, la verdad que en ese sentido también me deja un poco de dudas, pero, pero creo que cualquiera de los dos que hemos comentado, tanto en Fulu como en Puigmal... Serían, serían saltos de calidad para la rotación. No te digo para la titularidad, porque es que, es que si están aguado, Moya y Franchoa, quien quitas. Es que si están bien, me refiero. Sí, al, al final, si tuvieras dinero para dos, te podrías traer a los dos y no son cromos repetidos entre ellos. O sea, claro, puede ser claro. Puchmal. Además, eh, también me comentaron que podía jugar incluso en banda en un punto determinado, pero bueno, no es ese futbolista. Eh, MCD, ni, ni ese francho que no sé, es un, una cosa mixta, ¿no? Y no es, no es un enfulo. Es que si buscas claro. un enfulo, no tiene sentido traerte a Puchmal. Podría ser buen sí, fichaje. Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Pero no, no cuadra. Eh, Guti imposible, decía José Megaru, preguntaba. Guti no estaría mal. Hombre, Guti no estaría mal, ¿no? Guti lo firmaríamos muchísimo. Es que fuera Raúl Guti, pero. Sí. Pero no creo que Raúl Guti eh, vaya a estar en, en el Real Zaragoza a corto plazo, sinceramente, y menos en el mercado invernal. ¿Te va a reforzar el Elche al Real Zaragoza? Claro, claro, claro. Es que si Guti estuviera en primera división, el Elche en primera división, pues yo tendría la esperanza de que si allí no juega, te lo bajen a segunda al Zaragoza. Pero el Elche y el Zaragoza, que están viviendo una temporada muy similar, además, es que sí. ¿para qué te va a reforzar el Elche? Si sí, pueden quedarse a Guti, ¿se lo pueden quedar? ¿Para qué te va a reforzar el Zaragoza con él? Yo no claro, le veo ese riesgo. Totalmente. A no ser que cambiase la situación o que, o que Guti hiciera algo de lo, lo típico, que evidentemente no está bien, pero a no ser que haga pues, una situación eh, ya insostenible en el Elche de que, de que pidiera salir. Eh, sí o sí, pues, bueno, y que el Elche pues firma, pudiese firmar a otro futbolista, claro pero vamos, no lo veo ni de no, no lo veo es que lo veo imposible, vamos, o sea porque no es nada. que es lo que has dicho, es que si estuviera en primera o estuviera el Elche primero o segundo o estuviera muy abajo pues si no juega, pues bueno pero es que siendo que son objetivos parecidos los que tienen los dos clubes es que me parecería un tiro en el pie por, much, por mucho que Guti no esté rindiendo bien y por mucho que no esté jugando eh, demasiado, es que no, no tendría mucho sentido, la verdad, a no ser que eso les permitiese firmar otro futbolista de nivel, que entonces, pues bueno, puede ser una situación diferente, pero vamos, no, no lo creo que, que acabe pasando, la verdad. A ver, es verdad que allí no está contando para prácticamente nada, ¿no? Y lo ponían también por el chat, de Cachorros a Leones lo estaba comentando sí. también. Es verdad que allí ya eh, empezó siendo rotación y ahora prácticamente no es ni rotación, o sea, es eh, si no sí. está el titular, juega otro y si no está el otro, entonces sí que Guti tiene opciones de, de jugar. Quiero decir que al Elche darle salida a Raúl Guti, pues bueno, eh, no es una necesidad, porque necesidad parece que no tienen, pero sí que es un futbolista que no está contando. Pero como digo a mí que refuercen al Zaragoza con Raúl Guti, pues no lo vería lo más lo más lógico. Si ¿Sí me gustaría, pues bueno, pues para estar con eh, en Fulu, que no sé cómo va a rendir en Fulu en el Zaragoza otro jugador, pues prefiero al que conozco y prefiero al, al jugador que sé lo que va a dar en la romareda. Sí, Aunque okay. Sí, sí, y que aunque esté mal, perdona Fran, aunque esté mal, es un futbolista que si llegara al Zaragoza, es que no tengo ninguna duda de que de que volvería a su nivel o estaría cerca porque es que vendría motivadísimo. Es que vamos, evidentemente no tengo una bola de cristal, pero pero te diría que vamos, yo creo que Guti cambiaría muchísimo su su situación por 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 ese cambio de equipo, es que vamos, a mí es mi sensación, vamos, no sé, igual Igual vuelve a Zaragoza y, y no es así, es todo lo contrario. Pero vamos, yo creo que, que cambiaría por completo y además es que es un futbolista que es súper completo, que ya lo conocemos aquí y que te puede cubrir muchísimas posiciones porque es que puede jugar de medio centro, puede jugar de interior y que te da muchísimas. puede jugar en doble pivote, es que da muchísimas soluciones y yo creo que es un futbolista que, evidentemente, aunque no esté bien, sería un salto de calidad tremendo. O sea, tremendo porque vendría y si recupera mínimamente su su nivel que yo creo que lo haría es que es un futbolista top en la categoría que ya lo vimos yo me lo traería casi como opción número uno o sea sí. yo lo he nombrado al principio porque sé que que al final lo van a nombrar por el chat guti es un jugador querido aquí y no me extraña no y de hecho es que eh, estoy convencido de que si en algún punto va a recuperar guti su nivel como futbolista va a ser aquí va a ser aquí que, eh, como dice Kerry, le contesto, pues el Guti que sale de Zaragoza no es el Guti de ahora. Pero es que si el Guti que apuntaba en Zaragoza estuviera rindiendo como apuntaba en el Elche, no estaríamos hablando de la posibilidad claro. de que Guti volviera al Zaragoza. Pues es que es así. Pero sí que puedes pensar que recuperando un jugador que aquí ha rendido bien, pues aquí puede volver a rendir pues como el Guti que hemos visto y que te daba un salto de calidad respecto al medio de ahora, te lo sí. daba, te lo daba y eso está, eso está clarísimo. Eh, y Campana, Campana, pues ya sabéis, delantero del Inter de Miami. Ahora mismo el Inter de Miami no está compitiendo, porque Inter de ahora hacen una gira por Norteamérica una gira en Europa. No sé por dónde hace una gira el Inter de Miami ahora, imagino que por Norteamérica, como explicó Jorge más. Y ponía por el chat, eh, no sé quién era, que, que habían preguntado por él. Bueno, pues por Campana no es que tengan que preguntar, es que al final el Inter de Miami, pues sabemos que no hay ni que, ni que preguntar y al revés tampoco. Eh, pues sería una apuesta. Una apuesta. Allí ha hecho goles. Allí ha hecho goles. Aquí haría goles. Pues es que tampoco sabemos si, si va a hacer goles. Pero es que los jugadores que seguramente aquí te aseguran goles, va aquí, Enrich y tal, no te han hecho ni un gol. Claro. Entonces, es que. Es que sí, sí. Pero a ti quien te dice que Sabin Merino y Álvaro Jiménez van en puestos de ascenso directo. Sí, sí, total. Y, y que te va a hacer un hat-trick Sabin Merino entrando de suplente. Que entró en el descanso. Es que, que son, son, sus, son sus únicos goles en el Racing de Ferrol esta temporada en Liga, porque en Copa también marcó, pero, pero es que me dio un hat-trick, o sea, es que es surrealista. Claro. Es que a mí me dicen que el, el Racing de Ferrol, yo sé que, que era un equipo muy trabajado, eh, que venía de. Pues todos los que vienen de primera federación, en realidad, si mantienen sí. bloque y hacen un par de, de, de buenos cambios, pues ya íbamos al Albacete también, lograr estar sí. arriba. Pues son equipos que acaban arriba y más. Sinceramente, el Racing de Ferrol lleva años trabajando bien, esto va Emilio raza, además, tienen un estadio sí. muy propio de segunda división, no como otros. Entonces, pues bueno, pues me alegra en cierta parte que les vaya bien. Pero claro, yo veo su equipo y digo, hostia, eh, estaba jugando arriba Losada, que no es delantero. Y resulta, pues bueno, que es muy buen jugador, como ya sabíamos, sí. que en vivo se tiran de los pelos de que se haya ido desde que se fue. Pero yo, cuando veo que fichan a Sabin Merino y Álvaro Jiménez, a mí Álvaro no me disgustaba, pero lo que menos me imagino claro. es que esos dos mantengan al equipo en posiciones de ascenso, de ascenso directo. Es que no me y, lo puedo creer. Y que venía como venía Álvaro, porque rescindió con el Cádiz, venía sin jugar bastante tiempo, estaba libre. Entonces era, era un poco incógnita, ¿no? Porque no sabes cómo te va a responder a nivel físico, no tiene ritmo. Claro, pero claro, es que, es que has bueno, has mantenido a tus dos extremos de tanto Carlos Vicente. Bueno. Eh, mantenido durante la primera vuelta Porque ya no está en el Racing de Ferrol Que afirmó por el Alavés Pero pero sí, has tenido en la primera vuelta Tanto a Carlos Vicente como a Verpena Que es, han sido de los mejores eh, futbolistas de la categoría en, Ya en primera ref Pero también evidentemente en segunda Losada en la media punta que está siendo también de lo mejorcito Bernal, Jesús Bernal Que también eh, se le conoce en Zaragoza Por lo que sea ¿no? eh, Que también está siendo de lo mejorcito en el centro del campo Atrás, John García, uno de los mejores centrales, del más que también está por ahí, Clemente, ha recuperado a Cantero, que es un portero que, que era de lo mejorcito en el Lugo en la categoría, lo firma el Eibar después de descender de, de primera y era, era un fichaje eh, muy, muy bien tirado, no, no rinde bien, acaba sin jugar, vuelve a, a Galicia, vuelve, bueno, se va al Racini de Ferroli y cambia por completo su situación y vuelve a ser de los mejores porteros de la categoría. Es que, es que ha sido un poco un, un equipo que ha ido recuperando jugadores que no, que no estaban bien, tanto por ejemplo Álvaro Jiménez que comentábamos como cantero, y luego otros que lo que decías tú, que es que vienen de primera ref, y que es que primera ref, es que no es segunda B, es que es, es, que es, es, que es lo mejor de, de segunda B. Entonces, es que es un nivel mucho más cercano a lo que pensamos en la categoría, mucho más cercano a la segunda. Y que claro, que es que la primera vuelta que ha hecho es, es que es increíble, evidentemente no era esperable, pero increíble, la verdad. Yo estoy convencido de, de una cosa, eh, la primera la hice coque, aquí traes a Ronaldo Nazario del 96 y se va sin ver puerta, lo tengo clarísimo. Y segundo, segundo lo que tengo más claro todavía es que si tú coges a toda la plantilla del Racing de Ferrol y se la pones al Real Zaragoza, estamos en primera ref en febrero. Y si coges toda la plantilla del Real Zaragoza y se la pones al Racing de Ferrol, van líderes a 10 puntos del segundo. O sea, lo tengo clarísimo, porque allí no tienen la exigencia que hay aquí. Si es que al final, cuando es segunda, hay calidad. Claro que hay calidad. No tanta como muchas veces queremos hacer ver. Pero lo que, lo que diferencia a un jugador de segunda a uno de primera es que el de primera, evidentemente pues es capaz de adaptarse a muchos más escenarios que uno de segunda. Uno de segunda, pues si no tiene exigencia, te va a rendir más que aquí en Zaragoza, que tienes que ganar todos los días en casa, tienes que ganar fuera y tienes que estar entre los seis primeros todo el año. Pues hay jugadores que lo estamos viendo, ya no este año, sino todos los años, que no aguantan. Mientras que sí. en un Racing de Ferrol o Albacete, pues te van a rendir mucho más porque allí pierdes un día y no pasa nada. Sí, sí, totalmente. La exigencia de un equipo a otro, pues evidentemente cambia y es que parece una obviedad, porque es una obviedad. Pero es que los futbolistas son personas, y es que es que tienen sus, tienen sus malos días, tienen sus buenos días, tienen sus momentos, y lo he dicho, es una obviedad, pero es que muchas veces no se tiene en cuenta, y, y es que yo creo que es, es, un poco, es un poco eso lo que has comentado. Yo es que es, que es lo que te digo. Esto venía a, a que, bueno, pues puedes hacer la mejor plantilla de segunda división, o estar cerca de hacerlo y no sabes cómo y no sabes cómo, sí. cómo acertar. ¿Podrían intentar a Borja Iglesias? Decía Freaky Vic. Hombre, y a William José también me lo traía y, y a tantos. Eh, claro, sí, yo desde luego que, que firmaría. Eh, Lucacio nos preguntaba qué nombres habíamos dicho hasta ahora. Pues mira, hemos dicho de portero Aarón Escandel. Eh, esto, por supuesto, sin tener la cifra de cuánto dinero tenemos, pero nos vamos a traer a Aarón Escandel, nos vamos a traer un chavarría para competir con Leques. Nos vamos a traer un bebé, también entraría fresco, fíjate, a Raúl Guti. Y ojo, no nos traigamos también a Enfulu y a Arnau Puchmal. Y arriba, hemos dicho, a Campana, Campana del Inter de Miami, que también seguro. No, no se quema el equipo. No se quema el equipo. No equipo. Salidas esperamos a alguien, porque ha, ha sonado la de Sergi Rich. Eh, sí. Hay una, no quiero ni leer chat porque lo estarán poniendo ya, eh, es Sergio Bermejo. Pues va a volver a sí. sonar si, si sale o no. Tú qué harías? Al margen de la respuesta clara que tenemos todos de primero hay que traer a alguien para dar salida a alguien, pero tú qué harías con Sergio Bermejo? Yo a Sergio Bermejo sinceramente si le puedo dar salida, le doy. O sea, es que es un es, es la eterna promesa, es que es que ya tiene no sé si tiene ya 26 años o 27. Eh, creo que es del 97, no, tiene 26 si no me equivoco, 26 años y medio. Es del 97, y... sí. Y, y es que, a ver, es que ya son muchas temporadas. Yo creo que ya las últimas ha sido quizá más decepcionante, incluso porque la temporada pasada, recuerdo en verano, no, bueno, hace año y medio, recuerdo que parecía que iba a ser esa temporada, no fue, esta tampoco. No está rindiendo como, como se esperaba. Para mí es una decepción desde que llegó al club porque creo que es un futbolista con, con talento y pues lo dicho yo si puedo si puedo darle salida y creo que también le vendría bien al futbolista creo que sería un, un poco ganancia para todos y, y firmar un futbolista de otro perfil para la banda derecha porque además si tienes lateral izquierda y Valera te recupera, lo recuperas en la banda derecha como extremo tienes a o sea, yo firmaría otro perfil porque es que Bermejo y Valera siendo diferentes al final los dos tienden hacia el centro y los dos son zurdos, ninguno te ha, ninguno va a ir a la línea de fondo, ninguno, es que son futbolistas que que yo si puedo lo he dicho, más allá de Valera, firmaría si me puedo quitar a ver mejor, firmaría a un futbolista diferente y que te diera más soluciones, que te pudiese ya no te digo un futbolista top porque si no va a ser titular o no apunta a titular, pero otro perfil porque es que ver mejor ahora mismo sinceramente es que ni está ni se le espera o sea... no se le espera, yo ya he perdido la, la esperanza, tampoco sí. me gusta que cuando sale a la Romarida vaya acompañado de silbidos porque eso sí que no ayuda absolutamente en nada pero es verdad que si en este mercado encontrar una oportunidad de irse pues bueno, pues que, que se vayan sí. y ya está, se lo pone también todo el mundo por el chat y, y es normal que, Mario, 4 de la tarde. De verdad, muchísimas gracias por, eh, por pasarte por aquí. Nos hemos pegado 50 minutos aquí tranquilamente y, y bien a gusto. Que, sí. pues, ya sabes que te deseo un feliz 2024 y que te vayas a pasar por aquí todos los días más. Un profesional de los pies a la cabeza y un tío cojonudo. Así que, Mario, pasa muy buenos días, los mejores posibles. Ya lo sabes y, y te mando un abrazo enorme, ¿vale? Muchas gracias, Fran. Un placer estar por aquí y un fuerte abrazo para todos. Hasta crack, feliz año. Un grande Mario Jiménez que nos acompañaba pues un, un día más por aquí por, eh, por corazón de León. Eh, pues bueno, pues creo que es el que más ha estado por aquí y, y por algo será, ¿no? Desde luego que, que por algo será. Eh, bienvenido, JM Romanos, nuevo seguidor, que no te había comentado y sí, lo de Oslop lo había dicho. Y por el chat, pues mucha gente que estáis escribiendo, Lucacio, antes había otro y se me ha escapado, que, que era de los que no suelo leer. Pero a ver si, a ver si está por aquí. No lo, puedo, no lo puedo ver ahora, no pasa nada. Ya lo, ya lo buscaré y le, le saludaré. Sí, ya son las cuatro Gugarin, ya que rápido se me pasa el rato. Se pasa muy rápido, muy rápido, es lo que hay. Pero bueno, lo de volver en 2024 suena lejos, pero, pero oye, que, que lo cogeremos con más ganas todos. Eh, son días también que me vienen pues, muchos amigos de fuera, que durante el año pues, no vienen tanto pues, porque cada uno tiene su trabajo, etc. Y, y la verdad es que estos días quiero pasar también un rato con ellos y no pasa nada por volver en, eh, pues, dentro de unos días, que no, que no son vacaciones ni mucho menos como pueden ser en, en verano. Ahora mismo no sé que, no tengo el calendario delante, no sé qué día volveré, pero os avisaré a todos y, y ya está. Eh, Lucacio decía... Eh, yo me sigo creyendo el ascenso esta temporada. Soy yo el único loco o alguien más también cree que se puede realmente. Pues, a ver, Lucacho, yo no descreo de que podamos estar en, en ascenso. Pero he puesto dos condiciones. Dos condiciones. Luego leeremos las de Kerry, que es el tío más exigente en cuanto a la plantilla del chat, probablemente. No lo digo a malas, ¿eh? Kerry, pues, sino. Que eres un poco el que, el que más crítico ha sido con Juan Carlos Cordero de todos los que estamos aquí. Y a nivel de plantilla, pues lo que tú considerarías eh, que, que se necesita para playoff. Yo te digo lo que creo que se necesita para meterte en playoff: necesito un portero o que me garanticen que Cristian debuta, redebuta el 16 de enero y no se vuelva a lesionar en toda la temporada. Y un 9. Si me aseguran que Bakis está. El día 16 de enero y no se vuelve a lesionar en toda la temporada. Pues bueno, pues si estas dos piezas funcionaran, pues yo lo que querría es buscar un banda, si te puede jugar en izquierda y derecha, perfecto, y un medio centro. ¿Vale? Si ese banda es, por ejemplo, Pep Chavarría, te puede cubrir la posición de lateral y de interior. Lo digo en modo ahorro, ¿vale? Modo ahorro. Pero sobre todo, lo que este Zaragoza necesita es un portero que rinda y un delantero que rinda nuestra diferencia con los que están entre los seis primeros es el portero y el delantero si es que no hay más diferencia no hay más si tu portero hubiera sido Cristian y no se lesiona y no tenemos pues los errores o despistes de pusan y pues la, la actitud de que no ha parado ni una sinceramente y lo siento porque pues bueno, pues igual ha tenido una mala racha y luego es muy buen portero, pero Dani Rebollo no está rindiendo al, al nivel que, me, que necesita un equipo que se quiera meter entre los seis primeros. Pues ya solo con tener un portero a nivel eh, el Cristian de este año, ya no te digo el Cristian Jesucristian de, de hace cuatro o cinco temporadas, ya estarías seguro entre los seis primeros, seguro en lo que íbamos de temporada. Ya no te digo si hubieras tenido un 9. Como el que fichas en verano y se te lesiona pues, para meses, como está siendo el caso de Sinan Bakis. Entonces, pero sobre todo portero y delantero. Portero y delantero. Si es que es. es mmm, yo es que lo veo fundamental. Si es que es la diferencia. Lo que te ha metido en playoff otros años ha sido que estaba Cristian y tenías a Luis Suárez. Que estaba Cristian y tenías al Panda. Portero y delantero. El resto del equipo, pues evidentemente, si es una castaña, no te vas a meter. No te vas a meter, pero es que este año no tenemos precisamente una castaña de equipo. Entonces, portero y delantero. Un panda, mejor un panda, dice Freaky Big. Eh, Coque, descreo existe, pensaba que se lo había inventado. No, de hecho, hay una canción de Héroes del Silencio que dice una frase: descreo de la razón de la mayoría. Así que por eso, por eso me ha venido a la cabeza. No es que la utilice habitualmente, pero gracias por buscarlo, porque bueno, pues es importante que no le pegue patadas al al diccionario. Rebolla una portanada y Ceragones 72, José Megarus y estará listo Cristian para el primer partido 2024. Vamos a ver. Es una incógnita que tenemos todos. Tenemos todos. Entonces, pues quedan 20 días para la vuelta del Real Zaragoza a la competición y veremos a ver o veremos, eh, valga la redundancia, si, si está Cristian para ese regreso, si entrena, etc. Marconean, soy oficiario de un portero titular, Cristian suplente y quiere ir asimilando su edad. Claro, no sabemos la billetera que queda. ¿Vale? No sabemos la billetera que queda, Marco Neanso. En principio daría para, para traer otro portero, pero claro, ¿qué portero te, te da ahí eh, esa sensación de, de, de que puedes suplir a Baquis y puede ser un delantero que te haga goles en segunda vuelta? Es muy difícil de saber. Muy difícil. Arriba me nombraban a Pausans, ya sabes que a Pausans le daría una oportunidad, pero. No creo que acabar el. Antes de empezar un mercado de enero, no puedo pensar que Pau Sans es la solución. Quiero decir, lo puedo pensar entre septiembre y diciembre y entre febrero y a final de temporada. Si tengo oportunidad para reforzar al equipo, pues veremos a ver. Si va a llegar un parche que no pinta nada, pues para eso sí, Pau Sans, por supuesto. Lo que quiero es que Pau juegue, donde sea, pero que juegue. Eh, ¿Quién está más por aquí? Ah, lo de Kerry, lo quería. Lo quería leer. Decía por aquí, para mí lo más importante, además del portero, es un centro del campo nuevo. Antes lo decía alguien, traes a Ronaldo y no mete goles, principalmente porque el equipo no juega nada. Bueno, pero para no jugar a nada, Michael Mesa lleva seis. ¿eh? Incluso Mollejo, que no es eh, un jugador especialmente goleador, está haciendo goles. Yo, hablamos mucho de los problemas que tenemos para meter gol y el problema lo estamos teniendo en nuestro, en nuestro área. En nuestro área. Por las, los centrales, pues bueno, pues hemos tenido fallos puntuales de Jair, hemos tenido fallos puntuales eh, en su día de. Tampoco muy groseros, pero de Mourinho. Pues estamos teniendo fallos en la portería en nuestro área. ¿Vale? Entonces, pues yo creo que más que problemas en área rival, estamos teniendo problemas en, en área propia. Pero bueno, que es que al final, segunda, hay. Eh, muchos equipos con un nivel muy similar, muchos equipos que tienen un centro del campo peor que el nuestro, pero que están por encima. ¿Por qué? Porque tienen un portero y tienen un delantero. Y tú no estás teniendo ninguna de las dos cosas, sinceramente. ¿eh? Mario AB3 decía: Opino igual, falta centro del campo. Bueno, que falta un tío físico en el centro del campo, yo también lo he dicho, lo he hablado con Mario y yo estoy de acuerdo. ¿eh? Estoy de acuerdo. Para mí eso es fundamental. Bartux decía, para mí el problema es la. Bartux, por cierto, que no se les escribe en el chat, así que gracias por pasarte. Para mí el problema es la creación de ocasiones y ahora que estamos teniendo centros, no tenemos ni Azón ni Bakis Es que estás teniendo ocasiones, ¿eh? Estás teniendo ocasiones. ¿Que nos gustaría tener más? Claro que nos gustaría tener más. Eh, 8 o 10 llegadas con peligro por partido, a mí, claro que me gustaría tenerlas. ¿Las tienen muchos equipos en segunda? No todos. ¿Quiénes están arriba? Los que tienen un 9 que materializan. De verdad, es así. Y los que tienen, sobre todo, un portero que las dos veces que les llegan por partido no les hacen gol. Que es lo que le está sucediendo a Zaragoza. La Moribeta te llega a dos. Eh, dos tiros a puerta y con cierto peligro, uno es gol. El levante, dos tiros a puerta, los dos gol. Y jugadas parables. Pues lo mismo que. O no regalar el gol de Pusán Es que, claro. Las tienes ahora, decía Bartux con Velázquez. Antes solo lo, lo que hacía Valera. solo estar curando estas horas, pero esta semana tengo vacaciones. Sí, sí, no decía que no te pasaras nunca, eh, que se agradece, de verdad. Muchísimas gracias por, eh, por venir, por escribir y por vernos en, eh, en diferido también, por supuesto. Claro, eh, ahora con Velázquez veo más cositas que las que se veían con Escribá, que estoy de acuerdo contigo. La jugada era balón a Germán Valera, Germán Valera vete de 17 e intenta hacer algo. A eso jugábamos. O balón del espacio para que Iván Azón o Mollejo de turno se peguen con los cuatro defensas y a ver si sacamos algo de ahí. Habíamos perdido todo el potencial de fútbol que tiene, que tiene esta plantilla. Un potencial de fútbol mejorable, desde luego, pero que con escriba la última etapa se estaba haciendo de menos. Pues hay que reconocerlo y ya está. Coque, importante apoyar a los que sigan, es impertan, importante no depauperar a nadie y ese se lo ha buscado. Eh, es lo que decía, a mí Bermejo, pues no me hace especial ilusión. Eh, a vosotros, a la mayoría os hace menos ilusión todavía, pero no pitemos a un jugador al salir al campo. Es que no ayuda, es que no ayuda, es que luego se te planta mano a mano y, y, y bueno, pues igual tiene más nervios que no sé qué. Si es que si fuera un jugador nivel Europa League o nivel Champions que le piten en la grada, le va a dar igual. Le va a dar igual. Pero jugadores de segunda división, lo que nos falta ya es que no noten el, el apoyo. ¿Que ha perdido muchas oportunidades de triunfar en el Zaragoza? Sí. ¿Que a nadie le molestaría mucho que se fuera ahora en el Mercado Invertal? No. Pero bueno, pero si se queda y tiene 20 minutos. Joder, pues vamos a intentar, eh, pues al máximo de nuestras posibilidades, dar el apoyo a Bermejo o a quien, a quien sale. Pitar en juego no, al final sí dice Primicote, totalmente de acuerdo. Ferni, no será que con Escriba no se entrenaba movimiento táctica, se entrenaba, se entrenaba. Es que eh, lo dices ahora tú, Ferni, pero es que hay muchas veces que se dice, ¿no? O cuando un equipo va mal, se dice que no se entrena el eh, pues, capacidad física, el ritmo, etcétera. Se entrena todo con los entrenadores, se entrena todo. Otra cosa es que Escribá estaba anclado en un sistema que no funcionaba y que era un poco don RQR, con ese, con eso, sin moverlo, etcétera. Entonces, pues en ese sentido eh, era el fallo de Escribá, pero entrenarse se entrena. Claro que se entrenaba. Kerry, ¿cuántos goles se han admitido en jugada colectiva? Yo ahora mismo no recuerdo ninguno. Los goles de mesa o Mollejo son jugadas aisladas, sobre todo Mesa. Eh. Kerry, ¿cuántos goles nos han metido a nosotros de jugada? Porque lo del Levante, el Levante ninguno, eh, Amorebieta tampoco, vamos más para atrás, Leganes no nos mete, el español, si lo de Mollejo y Mesa es una jugada aislada, lo mismo, es que en segunda, jugadas colectivas, que es a lo que te refieres, ¿eh? no existen. Entonces... Jugada colectiva, por cierto, te voy a decir una. La del día del español el gol de Mano Vallejo es una jugada colectiva. Tocan la pelota varios jugadores, hay un movimiento de Manu Vallejo hacia adentro. Mano Vallejo es el que la abre, luego eh, pica hacia adentro, se queda hacia atrás, buen pase de Gámez. Eso es una jugada colectiva. Ahí no es un centro y un remate porque sí, ¿vale? Entonces el del español te lo pongo como. Te lo pongo como ejemplo. Y el del Leganés, lo que pasa es que se ve ahí un poco enturbiada por ese. Eh, recorte que no sale 100% hacia mollejo de, de mesa, pero más o menos es una jugada colectiva. ¿Qué más? Había por aquí Romareda, sigo mis 13, le daría minutos a Pablo Cortés. Sí, bueno, es una pedrada que tenemos varios. Es una pedrada que tenemos varios, pero bueno. De momento está Bermejo y ya digo, si se va. Que se vaya, no me va a dar ninguna pena, pero si se queda, intentaré, eh, pues bueno, pues no hacer sangre, no hacer sangre, porque bastante tendrá él con no estar triunfando, que será lo que más quiera en el mundo, triunfar en el Real Zaragoza, como para encima ponerle losas encima cuando está visto que no ayuda, que no ayuda en nada. Gracias, Vego, por regalarle la suba, JM Romanos, muchísimas gracias. Últimos tres minutos de directo, últimos tres minutos de 2023 en, en corazón de, de León. Así que así que hay, que hay que aprovecharlos. Primico decía, ¿no os acordáis las almohadillas? Son ganando, si se jugaba mal, se poblaba probaba la grada de pañuelos. Eso era presión. Sí, sí, no, ha cambiado todo. La exigencia no es la misma, la presión no es la misma, el público ha cambiado mucho. Ahora la hay una mayoría joven una mayoría joven que esa mayoría joven es que no ha visto al Zaragoza ya no te digo ganando un título es que no la ha visto en primera vale es que no la ha visto ni en primera entonces pues evidentemente pues todo eh, pues todo todo ayuda no todo ayuda a que haya bajado un poco la exigencia pero porque el club nos ha hecho bajar la exigencia yo no puedo pedir a este equipo que juegue como el Zaragoza la Recopa o como a nadie que recorte y las ponga como sabio Ah, no puedo pedir un Diego Milito arriba, pues porque no estás en condiciones de tener jugadores de ese nivel. ¿Vale? Puedo pedir que sea competitivo, que sea un equipo ordenado, que no pase sin pena ni gloria por los partidos. Eso es lo que puedo pedir. Y por supuesto, ascender. Yo lo pido lo, y lo exijo. Siempre pido y exijo ascender. Pero hasta cierto punto, hombre. Y como dice Coque, si se ficha, que sea bueno, que no necesitamos completar la plantilla con garambainas. Estás tirando de rae, Coque, y me gusta. Claro, parches no, porque luego llegan parches, como sabe, merino, y nos los comemos tres años, a un sueldazo encima. No. Si no se va a mejorar, que no venga nadie. Aragones 72 y sí, últimos minutos esta semana ya no ya no puedo hacer y la siguiente ya es 2024 así que bueno pues eh, os daré unos días de fiesta de corazón de león a mí personalmente eh, también me van a venir bien han sido cuántos directos llevo este año os lo voy a decir ahora mismo habrá otros que han hecho más ¿eh? probablemente pues, los amigos de Gargantua probablemente hayan hecho más Alex no sé cuántos llevará pero eh, llevo. Este es el directo número 98 de, de este año. Y bueno, pues eh, es, lo que, es lo que hay. Es lo que hay. Y necesito pues, unos diitas y hasta y Marco Neanso. Con dos fichajes de calidad tenemos posibilidades delantero y centrocampista. No hay más dinero y portero, Marco anso Esos dos estoy de acuerdo. ¿Vale? Esos dos estoy de acuerdo. Pero eh, portero, yo veo fundamental que o se recupera Cristiano. Necesitamos un portero. Que lo dicho, chavales, eh, aquí acaba 2000, eh, 2023. Por poco vas a quedar mal, Fran, decía María B3, por no hacer 100, ¿no? Sí, esto es más y lo deja redondo. Javi, B, no me da, no me da la, la vida ni los días, que hay que atender a muchas cosas en, en estos días. Eh, Veo, estamos contigo, no con el resto. Vego, que estas cosas no hacen falta, de verdad. Que es que lo he dicho ya, lo he dicho ya muchas veces. Y creo que, que en, en Twitch Zaragoza se hace un, un trabajo enorme, tanto los Gargantúa, como Alex Cuadrado, como ahora se ha empezado a hacer también en Palmadas al viento. Y de verdad que, que, que el Zaragozismo es muy grande para todos, que cada uno vea lo que quiera ver, pero que no hacen falta eh, estas cosas. Dicho esto, por un año 2024 donde el Real Zaragoza esté por fin donde queremos eh, donde queremos estar. Un equipo que esté arriba, un equipo que pelee por todo, un equipo donde eh, todos queremos que, que haga buen fútbol, etcétera Pero sobre todo queremos que gane, que gane y que nos ilusione desde el día uno, que dé todo, que empuje, que empujemos todos desde las gradas, que podamos vivir pues noches y tardes mágicas en, en la Romareda o por lo menos tardes donde podamos celebrar y mucho los goles del Real Zaragoza. Lo dicho, que nos vemos en el año 2024, espero que paséis los mejores días con con vuestros amigos, con vuestra familia, con quien queráis y que recordéis que a la vuelta aquí seguirá Corazón de León.